Barcelona conquistó su título número 26 en la historia de la Liga de España y le pisa los talones al Real Madrid, que es el máximo galardonado hasta ahora. Pero al menos en esta temporada, los blaugranas le propinaron un golpe de autoridad al club merengue con un par de knockouts que dejaron fuera de combate a dos directores técnicos. Por culpa de Ernesto Valverde y sus pupilos, tres entrenadores han ocupado el banquillo del Madrid en tan solo 9 meses desde el arranque de la campaña. Y qué curioso, el que tomó de nuevo las riendas es Zinedine Zidane, quien de no haber renunciado a su cargo antes de iniciar la liga, pudo haber cambiado la historia. Julen Lopetegui fue la primera apuesta de Florentino Pérez e incluso se bajó del barco de la selección española en pleno Mundial de Rusia y solo para hacer un papelón en la llamada Casa Blanca. Lopetegui dirigió 18 partidos entre amistosos y duelos oficiales con un saldo de 9 triunfos, 2 empates y 7 derrotas. Pero la gota que derramó el vaso fue la humillante goleada 5-1 que recibió el Real Madrid en el Camp Nou en octubre, y el entrenador español fue despedido y exhibido con un duro mensaje del presidente madridista. Su lugar fue ocupado por el argentino Santiago Solari, que entrenaba con el Castilla. Primero fue interino y después firmó un contrato por 3 años, pero le salió un tiro por la culata, pues llegaron los malos resultados y con tan poco tino que sufrió 3 derrotas ante Barcelona, 2 en semifinales, ida y vuelta en la Copa del Rey quedando eliminado, y una más en la Liga que lo sentenció a quedarse con las manos vacías. Razones suficientes para que Florentino le dijera adiós al indiecito Solari y buscara de nueva cuenta a su siempre incondicional Sisu. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.